La zona centro del municipio de Altamira se encuentra invadida de unidades de transporte público, cuyos prestadores del servicio aseguran que reubicar las rampas traería consecuencias, no solo para ellos, sino también para los usuarios. Y es que a lo largo de 30 años han permanecido establecidos en calles del primer cuadro de la ciudad y resulta indispensable para amas de casa y quienes se dirigen a sus centros de trabajo. No lo veo muy beneficioso para la gente que ha utilizado nuestros servicios, porque pues tenemos 30 años ahí donde estamos. Explican que el proyecto de limpiar las calles de la zona centro de rampas de transporte público se mencionó desde la pasada administración, por lo que de retomarse, tendrá que hacerse bajo un consenso entre dirigentes choferiles y el ayuntamiento. Primero para saber en qué lugares nos podría ubicar, que no afectáramos tanto a la ciudadanía. Como tenemos 30 años en esa posición, nosotros tendríamos que ver a dónde nos ubicaría el municipio para no afectar a los usuarios y también que nosotros tuviéramos la fluidez del pasaje a los lugares en que ya están acostumbrados. Y por su parte, los usuarios del transporte público coinciden en señalar que no es conveniente quitar las rampas de la zona centro de Altamira. Sí, me afectaría a mí en lo personal, ¿verdad? Tanto que a veces contamos lo que tenemos el trabajo sobre horario por horario, pues a veces traemos el tiempo contado. Y sí, sobre todo en la noche, más retirado, más... De por sí a veces aquí céntrico hay peligro, y pues más retirado a lo mejor, no sé. Pues sí, sería algo perjudicial para la gente, porque la gente ya está acostumbrada a venirse... Pues aquí agarro todo céntrico, ya pues uno se va para agarrar otro transporte, combi, carro, lo que vaya a agarrar. Y en cambio si lo cambian de más retirado, pues ya sería más peligroso. Para eso sí nos perjudicaría mucho a toda la persona que usa los carros. Sí. No, porque entre más centro mejor. Por el momento, las rampas de unidades de pasaje continuarán establecidas en la zona centro del municipio altamirense. Hasta en tanto no se presente una alternativa donde no se perjudique a los trabajadores del volante y a los usuarios de este importante medio de transporte. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.